La falta de protección ha conllevado que algunos trabajadores del sector construcción padezcan de algunas enfermedades profesionales, dijo representante de ese sector. Los trabajos de excavación, muchas veces el trabajador no anda bien protegido por lo que se le llama las botas y entra en contacto con en la tierra sus pies, y estos padecen después de enfermedades en los pies, microbios que reciben. Muchas veces también se dan problemas en el caso cuando trabajan a la orilla de maquinaria y no tienen los aparatos, dispositivos para protección del oído, y eso da como consecuencia que después tenemos sorderas en el mismo trabajador. Tenemos también aspectos de los que trabajan, o sea, con la madera. Muchas veces el polvillo de la madera va a los pulmones, y esto viene como resultado mañana de complicaciones de ese trabajador por la vía respiratoria, y muchas veces hasta llegan momentos que ya no pueden trabajar en la construcción. El trabajador que toca mucho el cemento, este trabajador, con todos los químicos que tiene el cemento, y si no tiene sus guantes que se los proporciona el empleador de acuerdo a la ley de seguridad e higiene, lo vamos a ver enronchado. Y hay trabajadores que muchas veces llegan a tener en su cuerpo una situación tan complicada y una serie de ampollas que ya no pueden, pero ni soportar la camisa que se ponen para trabajar. Yo he visto casos, por ejemplo, en mi vida en la construcción, de obrero que han llegado momentos que están bien en sí de su salud, esto y el otro, pero lo que le causa el cemento no les permite trabajar en la construcción y hasta el sol les molesta. Salazar agregó que para evitar estas enfermedades es necesario capacitar a dichos trabajadores en la importancia de los equipos de protección. Se necesita capacitar a los trabajadores y que los dueños de centros de trabajo, de proyectos y todo, deben de impartir charlas para la protección de la salud de los trabajadores. Y deben de permitir que las organizaciones sindicales desarrollen su trabajo con charlas, seminarios y todo, para capacitar a los trabajadores. Noticias 12, Darlene Téllez.